Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, señora, a una nueva transmisión para que estamos en la fase de salir del limbo de la Top Mundial. Pero, por supuesto, vamos a estar en la grandiosa voz de nuestro queridísimo Pato Pato Caster. Tiempo sin verte, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Efectivamente, vamos a ver por acá qué termina no por pasar y suceder el día de hoy. Ya estamos preparados y listos, por supuesto, agradeciendo a nuestros sponsors, por ahí no Ranchero Peaches de por Runovers y los chicos de la N. Claro que sí, ahí estamos Nacional y bueno, vamos a ver con esto qué termina por salir y suceder, mi pato, porque yo te pregunto en este momento, mi hermano. Me va a decir que suena, pero no, ya directamente nos vamos. A la zona de castigo, mi hermano, sí señor, por este lado se viene el primer mapita. Así que Bermuda, todo tuyo, mi pato. Vamos a ver por acá, a ver si me pones primero la transmisión, porque pues no, con mi puro corazón no te puedo ayudar, Jami. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, me <laughs> había olvidado, pero ya estamos por acá iniciando rápidamente. rápidamente, venimos con todo, eh, con toda la actitud, es que estaba el chismecito bueno, ¿verdad? vamos a ver sí, por sí. ahí tenemos ya la primera la primera escudita que estamos viendo con 36 ya sobrevivientes, empezamos bastante duro, la caída se puso bueno por acá, y vamos a ver avanzando con todo, tenemos al Sander a buscar las primeras eliminaciones que pudieran venirse en cualquier momento, mi querido Jame, esto empezó caliente 37 solamente, son los sobrevivientes que tenemos en la apertura por acá del primer mapita por ahí tenemos a los chicos del PG eSport claro que sí hermana por acá vamos a ver qué pasa nada ¿no? por acá muchachos ahí por ahí producción ¿eh? se nos está quedando un poco con los flyers así que bueno tenemos el flyer por ahí eh, grupal y, y bueno, no, por acá los equipos que están jugando Para que sepan, muchachos, en esta zona de repechaje, por así decirlo Estamos con Podene rey los chicos del Sam Team Legends Esports, Jaguar Esport Eccentric e XZ4, LV por Águila Azteca BGS Esports, York Los chicos del Kings Esports y Rune Estos son los equipos que nos están acompañando Pero por acá ya la masacre terminaba por ser parte del inicio, eh Por acá Lachons Uy, eh, nada más entró... Alito 10, entró solito Alito, arrimado y todo. Vámonos, <laughs> acá tenemos a King Seasport por este lado, bocando el ascenso directamente, ¿no? Por acá, por la zona de Catalestiva, y ¿eh, mi pato, ¿verdad? Eh, gusto tenerte. Hace ratos que no habíamos compartido micrófonos, como siempre. Pues, es eh, bonito, ¿no? Es bonito compartir por ahí con la, con la comarca, con los colegas, con los panas, con los yuntas. Y bueno, ¿eh? aquí estamos, mi pato. Gracias, eh, por haber llegado por acá a caerle y pues a darle, compadre. Así es, bastante bueno por ahí. Ya se veía. Entraron algunas escuadras faltantes. Ya se viene por acá. Parece que alcanzó a visualizar por ahí algunas paredes. Solo chicos por parte del Aquila Azteca. Y bien con todo en el enfrentamiento rápidamente por parte de Espe, Cuidado con la espalda. Y le alcanzó va a poner el bicho. Se viene el castigo. Y se va uno solamente al piso. Ya tiempo por ahí recuperándolo rápidamente. Por parte, chicos, del Aquila Azteca. Que se está poniendo. Bueno, tremendo enfrentamiento. Los primeros por parte de Berúburo. Vamos a ver que José Silva al piso castigado. Mi Jame, bastante bueno el enfrentamiento. Tenemos por allá el PGS, si no me equivoco. contra los chicos del Águila Azteca. El desnivelito, ¿eh? Efectivo, ¿no? Por acá se puso candente la cosa. Sí, señor, por acá vamos a ver cómo termina, esto Por marcar y presentarse, ¿no? Porque ahí estamos directamente. Los chicos de la 8. Se viene el representativo por acá del Águila Azteca, ¿no? ahora que estamos las Águilas. A ver qué intentan hacer por este lado si terminan por aplicarla de la misma, ¿no? Por ahí estamos, tiempo se va para el suelo. El tiempo está cayendo, se pedazos. Se llega Samuel por este lado. Vamos a ver cómo viene la intervención rápidamente. Se viene por este lado y vamos a ver por ahí cómo viene el dominio, ¿no? Por aquí en el primer sal, amigos. El, el único mapa que se va a terminar por jugar, eh, porque se juega un. Bueno, en sí se juega dos salas por cada grupo, pero cada sala va a terminar por ser, ¿no? Primero grupo A contra el grupo B, después el grupo A contra el C, y asimismo consecutivamente todos los grupos para terminar por enredarse y así poder salir del repechaje. A ver quién lo consigue, quién lo logra, quién alcanza a salir desde este lado, hermanos. Y bueno, pendientes para este lado tenemos a los chicos de la 9. Se viene por ahí PGS por IAM, ¿no? Que viene desde este lado. Vamos a ver por ahí qué termina por hacer y trabajar, mi pato, 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 a ver cómo viene cerrando este. Así es, por ahí ya tenían recuperadores. Se ven por parte de los muchachos del King porque que vienen con todo. Bastante bueno el enfrentamiento. Una solamente eliminación. Y parece que Chinza no sé qué le va a pasar en este momento por ahí en Chirper que tienen que cubrir la zona. Está peligroso. Ya empiezan a unirse estos muchachos por parte del King Eastport. Una solita eliminación. Y 36 sobrevivientes, bastante bueno, diría yo, empezando con todo por acá, los enfrentamientos. ¿Qué nos deparará el futuro? Es lo que me pregunto yo, Jame, Una sala por ahí con los chicos de Leonis, porque los he, he visualizado últimamente que faltan, ¿eh? No sé qué les esté pasando. Y los que no faltan por acá en los enfrentamientos son los chicos de Aquila Seca. Cuidado con Tempo, que ya se vería castigado rápidamente, cubriendo detrás de esa pared. No quiere salir, no quiere enfrentar el castigo. Cuidadito, que las granadas empiezan a gobernar por todos lados. ¡Ay, padre! Al piso castigado y confirmado por parte de Jesús que ya aplicado parece que no quieren salirle al enfrentamiento cuatro o eliminaciones son las que andan encargado, y Samuelo que espera bastante bien José que ya retrocede a tratar de revivir al compañero y cuidadito, eh, cuidadito por ahí por parte del ir, el cubrimiento rápidamente y se puede venir la confirmación aplicando y nada más 134 miren al piso el castigo por la espalda ya le llegaban ahí el carrañero dijera yo y Samuelo que queda solito a tratar de ir porque José está haciendo el trabajo, mi jame, de juntar la monediza, eh. Claro que sí, eh. por acá haciendo la del eh, ¿Cómo se llama este? La del oh, Dios, se me acaba de ir la palabra Del que hace el tema de las finanzas ¿Cómo se llama este? El contador, haciendo la del contador eh. sí. Vámonos, acá estamos eh. Cuidadito Samuel, que va a terminar Por recibir la asistencia del rival Ahí estamos para el pizza Se lo iban llevando a palazos por acá ¿no? José que tiene que seguir por acá recolectando Moneditas por ahí, ¿no? En el momento Así que nada, vamos a ver por acá que sale el resulte De pa. por acá y muchas gracias a toda la banda Que nos termina por acá por venir a respaldar la transmisión, por ahí José Rodrigo apoyando, eh, olis cuac, 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 decía por ahí el mejor no sé si quiso decir cuac, cuac o, o no sé, pero son 33 <laughs> los que están en partida en este momento, se va poniendo la cosa peluda por acá, no, pero ahí tenemos a los chicos del PEGACIS -E por aquí estamos, eh, por este lado, los chicos de PUG a ver qué logran hacer desde este lado Diego que está mirando, observando y canalizando el panorama y en este momento a ver qué dice, y a Contice por ahí, no, posicionamiento los chicos del Meta York ahí estamos, eh, no sé, me da York me suena como el típico meme del Perú York, ¿no? Pero bueno, oh, no se acaba <laughs> el de, de la once. ¿Qué Avanza por acá mi pato. Y vamos a ver qué sale, ¿no? Por ahí. Vamos a ver qué tal, porque anda bastante candente la sala, ahí ¿eh? parece que Jame también, ¿eh? Nomás me ve y se le alborota la hormona, dicen por ahí no lo sé, no lo sé, ¿eh? pero por ahí los chicos no, de Dios, Pony que están bastante sí, 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 eh, como ahorita no está por ahí el compa Kratos, aprovechas de mí todo <laughs> pero vamos, con todo tenemos por ahí los chicos del Pony, a ver qué logran hacer cubierto la zona de puente y del otro lado tenemos a los chicos del San, tranquilitos sin problema alguno, ya con seis buenas eliminaciones, cubriendo y cuidado que la zona de Pix se puede volver ahí rebelde pudiente en cualquier momento por parte del cholo solamente son dos por parte de los muchachos de Jaguar, y le van a ir al enfrentamiento sin miedo jonasco ahí le va a poner el castigo por parte de rode que viene también del otro lado tratando de hacer las eliminaciones ese y los chicos vamos a ver qué tal acomoda no acomoda el arma ya retrocede rápidamente no quiere problema alguno ahí entraron solamente tres pero bastante bueno el aguante por parte de estos muchachos y vamos a ver ahí qué acontece ya sabe que lo tiene la parte inferior a ver se aplica el castigo con ese franco 56 amaralosos y nada más hasta ahí el castigo retrocede no quieren saber nada Jame en este momento pero del otro lado ya vienen cubriendo las caídas por ahí vienen cayendo los angelitos eh Sí, 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 definitivamente, los ángeles desterrados, termina por acá por volver nuevamente, ¿no?, a pelear en la tierra, sí, señor, a ver quién termina por manejar el poderío en este momento, tenemos acá a Dogos, ahí estamos, Dogos, mm. los chicos de las seis, Zetas, ahí, XZ4. Ya terminaba, por ser despedidos y contados por acá del campo de batalla, ¿no? Mientras eso, amigos, se si viene la gente a la once, ¿por qué estábamos, amigos, 15-6? Sí es porque viene buscando la intervención rápidamente. Al pizza terminaba por irse, hermanos, así que vamos a ver qué sale. Por acá tenemos a Sander, por supuesto, ahí estábamos, en los cuatro, ya por parte, ¿no? El 15-6 ¿sí porque viene trabajando en este momento. Las eliminaciones que se está contando rápidamente. Recuerden que para acá el repechaje consta de cuatro mapas, de cuatro salas, ahí entreverados los grupos. Así que atentos y listos a ver cómo termina por definirse la situación, ¿no? Se vienen los chicos de la 10, por acá tenemos ahí a Meda York desde las cercanías, por acá de Mil, ¿no? Lo terminamos por ver y trabajar en este momento, a ver qué pasa ¿no? Ahí estamos, ¿eh? Tenemos acá ahí estamos con eh, por acá todos míos y por supuesto se viene NGR MVP ¿no? Desde este lado y bueno vamos a ver cómo viene la situación hasta el momento, ya por acá 27 supervivientes, por acá ya se viene acercando los últimos círculos de seguridad y Luis, por acá trata te la remitir por ahí, mi pato así es, un castigo, mira no vas para dónde ya la hidrozonalina no alcanzaba a aplicarla para nada, los chicos del SAM que vienen con todo, nueve terminaciones bastante buenas ya en el bolsillo, nadie se las va a quitar ahí cubriendo la zona de mi nivel donde me gusta a mí esconderme, ¿eh? ahí donde nadie me vea, y ya aplicaba el castigo, para dónde padre Brand que piensa castigar bastante bien, ya no se alcanza a ir hasta las papas ya déjelo, ya está muerto qué bárbaro por parte de estos chicos del SAM que están haciendo lo bueno, y la barbarie por acá que ya confirman ya bárbaro 10 eliminaciones bastante buenas y 21 sobrevivientes Tenemos Única salita por parte del grupo A y B. Van a estar rotando, si no me equivoco. Así que esto viene. que calientito, calientito? Por parte de los chicos del Pony. Ya cubre la zona por ahí de mil. Ahí, despacito, despacito. Dice Cock. Modo botsito activado. Y Samuel que no le toca a otra hacer el aguante. Y nada más mi por, pobre Jame. Ahí se va a quedar. ¿eh? Ahí va a alcanzar a cubrir bien la zona. Si no es que los chicos de Sam en la parte superior del lado derecho lo alcanzaran a virar. Claro que sí, vamos a ver ahí, ¿no? Al final, cómo logran controlar esa última situación. Acá se vienen los chicos de las 7LVIS ¿sí? por E. Siempre me da la impresión para presionar la cita para que tenga la cámara aérea, compadre. Estoy medio tramado con el observer. Sí. Pero no se puede acá, loco. Vámonos acá, no. Tremendo. Sueños, sí. Sueños, sí, no. Algún día, algún día tendremos nuestro server. ¿sí? Así bueno. es, así es. Aunque bueno, yo manejo un Observer, pero es de otra región, ¿no? De, de, otra, de otra liga que estoy manejando por ahí, para los que me siguen en la tempraniz eh, saben eh, por ahí, ¿no? Que tenemos, pero bueno, eso es de la liga y pues de, 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 otro, de otra región, pero ya me acostumbro a eso, ya me acostumbro a eso, a tener la visión, a saber los equipos y luego acá me enredo un poco, me enredo un poco, pero bueno, no pasa nada muchachos. Esto me recuerda que todavía, ¿no? Hay que ser humildes sí, señora, que estamos ante <laughs> M Que ¿Qué? viene desde este lado, compadre. 15-15 a 15, estamos en la partida. Mientras tanto, ¿no? Tenemos amigos acá, los chicos del LV ¿no? Que estamos acá terminando por refugiar, ¿no? Por acá que viene con una buena cantidad de eliminaciones. Ahí está el momento por ahí, ¿no? Son eh, 11 bajas confirmadas ya por parte de estos chicos. Y vamos a ver qué dice Samuel, ¿no? Samuelín, Samuelón, por acá que viene. Ya tratando de hacer el ascenso rápidamente por estos lares, ¿eh? Tenemos allá a Menoreswit. ¿eh? Se viene por acá Sander, ¿no? Estamos acá con Chisá Cuidado la gente de la 11 por acá Que insiste porque vienen trabajando Y viene marcando Ya por este sector y a ver por ahí No, que termina por dominar Jesús acá tenemos a Morrillo Los dos jugadores por parte de Puente Rey Que viene desde ese lado Intentar la conexión final, ¿no? Por supuesto. Así se viene manejando, así se viene tratando de controlar esta situación desde la parte alta. Cuidado por acá, no se anima, ¿no? Cada uno está en su cerro. ¡Ay, uh. ay, ay! Acá se viene un equal para el piso y ahí. ¡Uy! Segundos nomás, ¿eh? Segundos nada más fueron para que por acá termine, porque ahora en su totalidad el equipo de la casilla número 7, mi pato, se acerca a la recta final por acá. Y la probabilidad por acá para Buya termina siendo bastante amplia para los chicos de Santim, Así que vamos a ver qué pasa en este. Esta última recta que queda del primer y único mapa que se juega por este grupo. Así es, bastante bien que le entraron a los chicos del LB Y los castigaron, a los chicos de Kim Vamos a ver por ahí, qué logran hacer Que ya se acabó, los chicos de Pony Rápidamente trata de aplicar el castigo por parte de Morillo Le pone la paleta y dice ¿Para dónde yo me regreso? No quiero problemas Solamente anda provocando a la gente Este muchacho por ahí, ya le llega el portal Y cuidado, Jesús cae al piso Castigado, se prepara por ahí con la granada Tratando de calentarla rápidamente, la pleca Pepe. ahí el castigo! ¡Qué ¡Eh, barbaridad! ¿Para dónde Morillo? lo bonito Ahí aplicaba bien esa granada para donde el muchacho ya no ha logrado avanzar. Logra cubrir el puente, avanza de poco a poco ahí cubriendo bien el, el pedazo de la zona que le queda y haciendo el aguante bastante bien. Creo que del lado derecho alcanza a visualizar. Y sí, era el pobre de Samuelito. A ver qué aplica por aquí este muchacho. Por parte de los chicos de Laki Azteca, ha aguantado bastante bien. Y Sam, Sam, que solamente dos, no sé qué le pasaba en qué momento. Parece que aquí le está aplicando bien el castigo. Vamos. A ver, Abraham rápidamente a tratar de aplicar. Le llega por el espoldo. Jame, jame, jame. Mira, nomás que ya se nos están yendo los del Zom Y Luis emprende la vida en este momento. A ver quién logra cerrar con broche de oro por acá. Claro que sí, hermano, para que a ver quién termina por concretar esa victoria Tenemos a Menor desde arriba, le van haciendo el sanduchito para acá Sander que decide buscar a Samuel en el individual A ver si termina por cocinarlo Esa booster que no perdona, hermano, sí, Es una sedienta de sangre, sí, señora y estamos, ¿qué es por cuéntame mi pato? ¿Qué tenemos, compadre? Tenemos... Dos... Dos... Ya, bastante bueno. Los chicos del king aguantaban y la sabían hacer bonito. Nadie los lograba sacar de la zona, mi me Qué barbaridad por parte de ellos. Que la supieron aguantar bastante bien. La verdad, eh, buena partida por ahí, ¿no? Como terminan por aguantar? Ahí se tranquilizaba muy bien en la parte de... De Milk, aunque yo... Decía por ahí un poquito, ¿no? Para los chicos del IM, ¿no? Por ahí que terminaban por hacer un, un buen trabajo. Pero al final, ¿no? Esto termina siendo concretado para los chicos del Kinsis. Por así que nada, vamos a ir finalizando ya ese primer mapa. Ahora mismo creo que nos toca el grupo A contra el C, si no me equivoco. Después estaremos con el B y el D. bueno eh, es un poquito de enredo por acá muchachos. Ya les pongo el flyer para es, más. Es explicarlo. A por B y A por C sigue, ¿no? Sí sí. <risa> <risa> a, a, a mí me enredo esto del, del A por B del C. Por... Ah Dios mío. Pero bueno, a tarde, por aquí porque estamos. A tarde, porque pato José a está haciendo el trabajo, mi hermanos que se estaba viendo en esa eh, primera partida mientras vamos ingresando ya a la siguiente salita, mi pato. Así es, así es, bastante buena la primera sala, a ver qué nos espera, que quedan calientitos, eh, te lo cuento, quedan calientitos los de los chicos del grupo A Como cuando me ve Pato, dice, calientitos Ay, 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 ay. <laughs> Como cuando no está ya. Kratos, dice <laughs> Cuidado que ahorita Kratos entra, ayer yo no sabía que me estaba viendo y me mandó un mensaje, me dije, te estoy mirando Ay Dios, me siento ya acosado, hasta escalofríos me dio, eh Uy. Le tiende la correa corta, pato. Uy, Dios no, mío. no, ya uno cuando se enamora ya es inseparable. Ya. Así son, así son. Así son ellas. ¿Qué le hacemos, compadre? Vamos a ver por acá qué, qué se termina. ¿no? Por desplazarse <laughs> a la siguiente sala. No, no te aguanta, Jame. ¿eh? No te aguantas ni poquito. No, no, bueno, ya vamos a ponernos serios. A ver, yo estaba preparando el flyer mientras por acá veíamos el 7 <laughs> ahí. Los chicos yo, Sam, te, ¿eh? yo te voy a decir algo, eh. Pensé que en Sam se iba a llevar el Buya sí, De sí, verdad de te también. lo digo. ¿Sabes qué pasa? Que no entraron los cuatro a la parte de mil, se bajan dos y fue el problema ahí. Ahí sí. fue la, la mala, el mal movimiento, dijera yo, pero la tenían todo y los chicos de King supieron aprovecharlo bastante bien. Sí, la verdad, por ahí, mala mala administración de la rotación al final termina por pasarles factura, ¿no? Porque mira, Kim venía con tres de ese lado, ¿eh? Venía ¿Sí? con tres, todo tranquilo, pero ya eh, Sam iba a empezar a recibir castigo por ahí por esa zona y, y no iban a controlar porque ellos estaban muy bien en la colina, la verdad no había problema. Los chicos de, de Kings que iban eh, tratando de sobrevivir en la zona baja, entonces eh, tenían bastantes posibilidades, pero al final, pues, ¿Sí? no se supo aprovechar del todo esa ventaja y le termina por... Pasar factura ya por ahí, mira, ya, ya iban dos nada más, acá Samuelito intentaba pelear, ¿no? En la individual, pero pues los iban a terminar por alcanzar. Es que ellos también temprano agarraron ya ese, ese techo, ¿no? Donde, sí, donde sí, ya sí. estaban muy bien posicionados, tenían visión y todo, pero un quinche... Se, se bajaron mal, se bajaron mal, sí. fue lo que pasó. Se bajaron de dos en dos, de uno en uno y pues ahí está, ¿no? Y... Es todo o nada, dijera Así como, o, o todos en la cama, o todos en el suelo, ahí sí. Ajá, sí, 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 o todos en la cama o nadie en la el, en el cama y el piso. Dios, eh. estamos hablando de camas ahora, pero bueno, vamos por acá a darle el reconocimiento por acá a este primer bullita que se terminaba por dar por ahí para los chicos. El representativo del King, los Reyes. Eh. Yo no entiendo qué pasó con Kine eh, porque fase, en primera fase te cuenta a mi pato, resumidamente que eh, hacían un trabajo muy importante y también sacaban bullas, pero luego no alcanzaba el puntaje para poder clasificar a la, a, a la siguiente, ¿no? Se, se aflojaron, pero bueno, así es esto, muchachos. A veces también eh, implica hacer kills, ¿no? Si no hacen kill, pues luego termina por pasar factura cara y elevada. Bueno, acá está el flyer, ahora sí, ahí tenemos el flyer. Ahora, ahora sí, el flyer. sí, ahora sí. Ahora sí. Primero va el grupo A contra el B, la primera sala. La segunda es ya el la A vimos. contra el C, el ter el, el, la tercera sala creo que es el grupo D contra el B y después el D contra el C para concretar por ahí, ¿no? Todo el todo el todo el círculo ya armar bien el yin yang ya para que me entiendan. Así que nada, ahí estamos a, a preparación ya para irnos para el siguiente. Pido, pido el Yang, <laughs> pido el Yang. <laughs> ¿Será por el color? ¿Será por los dots? Yes. No sé, no sé. Bueno, yo quería, yo quería por ahí, Javi, saludar a todos los que andan por ahí en el chat, ¿eh? Y ya los ando milando. Dijeran, pues luego me van y me regañan, ¿eh? y luego que no saluda, que no sé qué. Sí, Pero bueno. Vamos a ver por ahí. Creo que sigue el grupo A, entonces, versus C. No me digas que estás tomando café. Mate No, Dios mío, aquí está un tremendo calor que no. le metí 10 es, es agua de hielo y lo que yo tengo eh te lo digo así ya no es agua. <laughs> no, no, acá está haciendo mucho frío, de hecho. De hecho, aquí ahí donde ando y ando con frío, así que ya después pues, ya vas a ver cómo esquimal acá con el ¿sabes? una cobija ahí aquí así casteando ahí. <risa> <risa> te imaginé, te imaginé modo los que se meten a los iglú, ¿no? Así Sí, sí, sí. <laughs> Hasta el tope, lo más los malos ojitos que te van a ver ahí. Como, como la túnica de los vikingos, ¿no? <laughs> ah, exacto, exacto. Tremendo, tremendo, mi pato. Pero mira, a los tiempos no se extraña el cotorreo con pato. Y, y más cuando se junta. Eh, eh, por ahí, Kratos, eh, es un desmadre, es un desmadre esto, pero <laughs> vamos a ver qué pasa. Yo, yo creo que somos los Caster que si nos juntamos los tres no tenemos nada de seriedad. Es no, lo último vida. que nos pusieran. Caster serios no hay. Casi serios no hay. Definitivamente. No hay. Somos somos, somos una, ¿sabes? una buena junta para el cotorreo, pero como profesionalmente para, para trabajar con No sea... Hay, hay, hay dudas, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Te lo digo, ¿eh? La otra vez me dijo Grato, si nos juntáramos los tres en una sola casa, olvídate, Fuéramos un desmadre y no nos hallaran fuera como la película de qué pasó ayer, yo creo. Literal. Ay, no, Dios mío. Terrible, terrible mi, mi pato. Pero bueno, mi pato, nos dirigimos a esa... Ahí está, a esa, a bueno, voy a decir segunda porque sí, es segunda de la noche del castillo Apertura del mapita, sí señora, que estamos, las tierras áridas de Kalahari Nos termina por dar la bienvenida en este momento, ¿no? A todas las almas condenadas al más allá Vamos a ver por acá el caos de este mapa Como termina por elegir a su verdadero emisario Vámonos acá, segundo mapa del día, segundo escenario de batalla por acá de repechaje Así que vamos a ver qué pasa y acontece por acá mi pato porque arrancamos por acá agresivos compadre. Así es, ya empezaron ahí a castigar a los chicos del Poli. Y ¿qué dice, ¿qué dice por ahí el Faker? Que ya se va ir rápidamente sí o no. No parece que trae el arma solamente unito. Y vamos a primero a revivir al compañero antes de que otra cosa pase por acá y suceda. Ya se vería por ahí rápidamente por parte del Faker. Parece que en este momento se iba a buscar el enfrentamiento. Tiraba a Morillo del otro lado. Ese Morillo que bárbaro con esa granada tremenda en la zona pasada por ahí confirmando. de que se iba feliz y feliz. No creo que se haya ido eliminado. Solamente Cosi. Faker que tiene que salir ya de en este momento. No sé si se vaya a huir al enfrentamiento, mi jame, pero parece que le va a entrar porque Cox ya resolvió por ahí. Por parte de los chicos de Lions ya sale por ahí eliminado. Qué barbaridad. Estamos teniendo los primeros 37 sobrevivientes. Nos quedan en la primera, segunda ya. Bueno, primera para el grupo A por C y vamos a ver qué tal se prende. Y ya regresan a Feliz. Y feliz regresa por ahí por parte de los chicos del Blue Fire. Y sí, 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 efectivamente, por acá, ¿no? Muy bien, Blue Fire, ¿cómo termina por defender esta situación? Por ahí de peligro, ¿no? Logrando ya marcar esto. Así que vamos a ver por acá qué acontece y sucede en este momento. Estamos en la segunda sala. De los cuatro que terminamos por ver en el repechaje, ¿no? Como les explicaba, muchachos, por ahí, ahí... El enredo entre grupos, pero bueno, yo sé que ustedes me entendieron. Así que vamos a ver por aquí a qué pasa, ¿no? 36 en partida, loco. Esto es lo que se viene trabajando y se viene marqueando. Mientras eso, tenemos el avance rápidamente por parte de la gente. Por aquí a la siguiente, ¿no? Ahí estamos los tres jugadores que vienen ya directamente. ¿Para qué? Para el cementerio. El cementerio de los elefantes, muchachos. ¡Hello! ¿Qué dice la people? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi Chris? Por ahí está el físico, matemático, cuántico, nostalgadísimo Chris. Por ahí que está en las matemáticas, por acá también, en el chat apoyando. Se agradece, se agradece, mi Chris, ¿cómo andas, eh? Todo bien, todo ready, todo facha, todo al 100. Uh, sorbito. Qué delicia. Qué delicia, qué delicia. No sé, pero... Con ese sorbito me imaginé en, en la playa. Y, y ¿sabes? Una, una cerveza, pero así bien fría, pero bien fría. ¡Dios! Ya. Tengo una semana, tengo, ¿qué? cuatro días que llegué de la playa y duré como 10 días allá. Ay. Sí, es los, que... sí de los Estados ahí antojados. ¿eh? <laughs> cuando gustes, cuando gustes, sabes que si vienes a México, bien recibido por acá, mijame, estaremos paseándote ¿eh? y paseándote bien, ¿eh? te lo advierto. Cuando gustes venir por acá, ya sabes que México te recibe con los brazos abiertos. Ahí está, eh, pero. Pero bueno, vamos a ver si nos quieren recibir porque, acordate, lo de Ecuador-México ahorita está como, como caliente la cosa, entonces... Bueno, pero, bueno, pero, pero yo te voy a decir algo, ¿eh? Cosas de gobierno es de gobierno, uno no puede afectar al público, es como que yo esté molejo, molesto con las personas de Ecuador cuando eso es cosa gu gubernamental, se dice, ¿no? O sea no me puedo poner a odiar a mis amigos de Ecuador o, o tener algún problema con ellos por cuestiones políticas no decisiones de gente que ni nos dan a nosotros nos quitan exactamente pues o sea en mi caso o sea no me refiero a, a que haya como discordia no entre ecuatorianos y mexicanos entre el pueblo por decirlo así pero siempre y cuando pues nos termina por aplicar sanciones y siempre pues esto, esto perjudica no a todos a lo mejor alguien quiere viajar porque no es que ya no hay embajada que ya no se puede entonces es, es un poquito complique, pero yo te acepto, ya te acepto la invitación cuando se pueda y esperemos que todo se, se solucione bien, la verdad. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este momento, ¿no? Tenemos a LV que viene marcando desde este lado, ¿eh? Así que ahí estamos pendientes y preparados. Por acá se nos iban los chicos de la 8. Aquí la azteca que terminaba por ser despedidos, ¿eh? En este lugar exacto. Bienvenido, gente bonita, mi catisita preciosa. Gracias por estar por acá apoyando la transmisión, por ahí haciéndonos el aguante. Así que vamos a ver qué sale y eh, resulta por acá mi pato, por viene manejando por acá, que ahora mismo no quiere, quiere buscar su clasificación a la siguiente fase, ¿no? No se quieren quedar fuera, recuerden que ahora es el grupo C contra el grupo A, así tal cual va en ese orden, eh, conforme van avanzando las alas va a terminar por ser el grupo que encabece eh, el siguiente, ¿no? En el orden A, B, ah no... No, no, estoy mal, entonces... No, 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 sé qué hizo Chagra, no sé qué hizo Chagra. No sé Chagra, sabe enredarme la mente, Dios mío, y ahora, ahora me he enredado. Sí. En ese momento Jaime, ¡Ay, mi mente! De <laughs> modo, el modo sí. cargando. Te agarré, eh, señor, bueno, carnal. Landing, <laughs> landing, landing, landing. Espérenme. Pero vamos a ver por acá, Jave. que ya estoy viendo enfrentamiento por ahí por parte de los chicos del Sam, que ya empezaron a calentar las armas. Empiezan a castigar bastante bien. Alcanzo a visualizar por ahí, creo que varias celebraciones y las que se encuentran en peligro. TPI oficial solamente con un sobreviviente. 33 por ahí estamos viendo todavía aguantando bastante bien los chicos del Red Baldi, que se vienen con todo en el enfrentamiento, tratando de buscarlo rápidamente. El castigo por parte de Pabliño. Aplicando bien y confirmando ya la eliminación bastante buena Ahí tranquilito muchacho y nadie se mueva porque esto se está tornando ya feito, eh Por parte de los chicos de el Real Madrid que vienen prendiditos Y vamos a ver por acá mi jame, se encuentra la calma y entierran y entierran Y entierran los cadáveres nomás ahí en las arenosas tierras de Kalahari Efectivamente, acá no le tenga miedo a eso, eh Acá todas las pruebas quedan bajo tierra, bajo arena no pasa nada, así que denle sin miedo al éxito, compadres. Queremos ver acción, queremos ver emoción. Estamos acá, ¿no? De momento tratando el hacer el avance ya por acá, ¿no? En esta situación de conflicto. Bueno, a ver por ahí, ¿no? Para dónde se terminará por dirigir ya toda esta situación, muchachos, en este... Eh, segundo mapa, ¿no? De repechajes ahí. Para algunos terminaría por ser el primero. Pero al final, cada grupo va a jugar dos mapas, ¿eh? Por lo que sé, muchachos. Y para no enredarnos tanto, ni enredarlos a ustedes. Porque, bueno, no. Por ahí. Al final esas cosas no se me da. La dislexia me afecta ya. Por ahí. Ahí, ahí sí me afecta. Ahí sí estoy agarrando señal carnal. Mi primera chamba lo quiero poner. Pero no funca, no funca. No funca no por ahí, mi, mi pato. Pero bueno, vamos a ver ahora mismo qué intentan hacer por acá los chicos. Bueno, y rey! que viene desde este lado. Ya para la parte del puesto de comando, ¿no? En este momento tratando de hacer el avance por ahí, eh. arriba Tesita y arriba Pato, por ahí, ¿eh? La gente, el Tesita por acá apoyando y eso que no está jugando el Tesita. Se agradece, ¿verdad? Por acá el cariño, el apoyo que nos terminan por venir a brindar en la transmisión. De verdad, ¿eh? Muchas gracias por ahí a toda la, la gente, ¿no? Que viene a apoyar, eh, pues, a, a Patito y pues aquí, ¿no? De paso también la transmisión. Muchas gracias, de eh, bandita. ¿Sabes qué pasa, Jamie ya me di cuenta que no es de tanto de que vengan a apoyar, les gusta venir al mendigo chisme, ¿eh? Así Ajá. te lo pongo tal cual, son bien chismosos. Ya me he dado cuenta últimamente, al el rato chisme, andan conversando. Todo lo que estamos platicando al rato van y lo platican a todos los del grupo. Así te lo digo, ¿eh? Tal cual. Es más bien el chisme, entonces. Pero bueno, vamos a darle chisme y que estén aquí de perdida apoyando. ¿Sabes, ¿Sabes qué me acaba de dar una idea? Debemos hacer un podcast eh, de chisme. <laughs> Y, y nos va bien compadre nos va sí, bien sí bien, sí imagínate se... invitado especial Kratos oh, no. es, es, es mismo, ese. sí 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 ¿eh? se pondría bastante bueno vamos a ver qué pasa no por ahí así que eh, a ver qué sucede no por aquí Kratos no se ha reportado pero si sí se reporta por ahí saludito no para nuestro colega también por ahí eh, Kratos, ¿no? Por ahí, a ver si cualquier rato se une, ¿no? A hacer algo. Tenemos el centro que viene este lado ya. Cuidado, se va poniendo. Un poquito complicada la situación. Por acá tenemos ahí, ¿no? En el desplace. Rápidamente. Los chicos del EC que vienen intentando sostener ya en este momento, ¿no? Vámonos, amigos, aquí a tratar el hacer el trabajo. Gente bonita, dejar su apoyo. Con manita rígida, claro que sí, al trabajo de nuestros y al evento. Claro que sí, ahí. Dale caso a Gatisita, eh. Que ella sabe, ella sabe, ella sabe cosas, eh. Ella sabe cosas. Vámonos, amigos, eh. Cuidado desde el eclipse para acá, me han dicho que ella sabe cosas, ahí, ahí te lo dejo ¿eh? ahí te lo dejo, y hablando de, hablando de eclipse, bueno, esto, eso, eso pasa nada más por ahí por, por, por las Europas, por las United, por, por, por México pero eso no llega a Colombia, ni a Ecuador ¿en serio? tú, ¿tú lo viste eh, lo experimentaste en carne propia Mira. Te voy a decir lo que pasa. Yo, de hecho, aquí donde estoy, estoy en Estado de México. Yo soy de frontera con Estados Unidos, Tijuana, Estados Unidos, ¿no? No mm -hmm. sé si ubiques... Bueno, es la pura, lo último de México. Eh, en donde yo estoy, eh, Estado de México y Ciudad de México es el centro de México y es la ciudad más contaminada de todo el mundo, Jaime. Desgraciadamente, así es la realidad. Entonces, querer aplicar y ver algo del eclipse era demasiado complicado... Eh, por ahí muchos andaban con su vidrito de soldador, pero pues era más la contaminación, la nube de contaminación antes de ver el eclipse, desgraciadamente, pues yo no me iba a arriesgar a quedarme ciego, ¿verdad? Porque pues trabajo con la boca y la vista, así que estaría cabrón. Entonces, pero de verdad te lo digo, Mazatlán se oscureció, parte de México sí se oscureció, no lo viví, me hubiera gustado vivir, por ahí vivirlo. Bueno, ahí, ¿no? Para, para otra será, pero bueno, hablando de vivir por acá, lo que están viviendo es una pesadilla completa. Los chicos, el y de Reed desde este lado. ¡Oh, ¡Faker! Viene por acá acertando ya la confirmación en este momento. Vamos a ver qué termina por hacer y desplazarse por acá, ¿no? Ahí está apareciendo los ojos de Chaira acusadores, ¿no? Me, me da miedo a veces, Chaira, a mí. a mí me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Yo sé que he trabajado mucho tiempo. A veces siento que le tengo confianza, pero a veces no, o sea, no sé. A veces me la quita, ¿sí? <laughs> sí, sí, a veces. Siento, a veces siento que viene de, de buena amistad y luego como que no se sé, viene con un palo en la mano. No, ¡Ah, mentira, Chayra, ¿eh? Se aprecia, se aprecia Chayra, ¿verdad? Mañana Jamenoya, mañana Jamenoya, mi primera no es que chamba. Mañana, mañana Jamenoya ya eh, se enfermó, Lo siento chicos. se, se enfermó. cambio de caster se, enfermó. caster se enfermó. Pato, Pato será su Caster a partir de hoy <laughs> No, no, no Ay. Y luego dice que no soy serio Jame, ¿eh? pero obras con todo por acá, tenemos 22 todavía Aguantando bastante bien, regresaba al Cholo Y cuidado, guarden por ahí las armas Que uh -huh. se vienen con todo el castigo uh -huh. Excéntrica haciendo de las suyas, confirmando Y todavía se promueve a levantar A los compañeros, cuidadito, el enfrentamiento Rápidamente, se puede venir en cualquier momento por allá ¡A ¡Ah, prepara! ¡Cuidado, Chorbus! Que se queda calentita y la cae, ¡Dios mío! ¡No la aplaste, señor! Se venía comiendo la granada Aguanta bastante bien, pero cuidado porque lo tienen rodeado por parte de García. Le va a tocar hacer el aguante, mi joven, porque esto le parece que el Dudos ya lo tienen por ahí bien atacado y encerrado y confirmado. Tremendo, ¿no? Por acá la experiencia. Por ahí. Estos muchachos. Para comerse las granadas. Ahí, ¿no? Vámonos, hermanos. A ver qué sale. Desde este lado. ¡Oh, ¡García! Uy. Lo alcanzaban. El... A destaparle los hisos por la espalda. 16 supervivientes. Ahí estamos en la partida. Por acá lo que se termina por avanzar y manejar en este momento. A ver cómo se resulta. Y se destapa todo esto, ¿no? Tenemos acá a Dougos. Ahí estamos. Dougos, el último jugador del centro Cuidado. Le van a ingresar al rancho. Por acá la booster, ¿no? Ya, ya está, ya. Ya está Uy. sentenciado. Ahí está. Estamos, sí, señor. Los chicos de la flama azul eh, terminan por meterse por este lado, ¿no? Pero cuidado, que otro equipo va a terminar por llegar acá. Se puede terminar por despedir, los chicos del PGS por AM, ¿no? Que estamos, amigos, viendo. Feliz, acá se viene, feliz, feliz, que va a intentar retroceder con la pared. Ahí se iba complicando un poco, ¿no? La zona puede terminar por acá por llevar un poco. Vámonos a ver, ya se viene. Los últimos círculos de seguridad por acá mata que estaba cachinda. Lo terminan por castigar. Félix será que llega la tienda. ¡Oh! Ah, ¿Dónde te me va, chiquitín de mi pato? Acá se está viviendo una verdadera locura. Masacre diría por ahí los chicos del Red Madrid Llegaban bastante bien y le aplicaron a Blue Fire El adiós papá y que te vaya bonito Y la lleve por ahí los chicos del SAM Que los escuchaba, más bien Los veía por ahí que nadie los mire Porque se iban por ahí escondiditos Vamos a ver por acá el castigo por parte de allí SMS por ahí tratando de buscar El enfrentamiento que se puede venir en cualquier momento Saliendo por ahí del buen este búnker ahí vamos a ver Si lograba, quién era Jesús Que ya empieza los chicos de sam a buscar el bulla que le robaban en la pasada, a ver si logran concretarlo, Ten por ahí ocho eliminaciones y cuidadito que allá se iba el tú tirado al piso cuidado del enfrentamiento, 51 bien aplicado por parte de Jesús, ahí le buguea, queda marcado, no señor pecho, tierra, el castigo se puede venir bastante bueno, ahí tienen que empezar a aguantar y tenemos al tú tratando de recuperar por ahí un poquito de suspiro el chulo el chulo por parte de los chicos del jaguar que nadie lo mire tampoco, en este momento todos empiezan a poner pecho tierra y las que siguen castigando mi querido Hamel Red Madrid haciendo de las suyas, ahí le aplicaba 81 a donde vas, mijito, no te escondas, cuidado que ya lo castigaba bastante bien y 7 sobrevivientes se viene el ataque en camino por todo y se queda y ese solita Claro que sí, compadres, por acá se viene ya la dificultad final, muchachos, ahí estamos, cerrando con broche de oro a los chicos del Sunday. Por acá, desde este lado, ¿no? Que pueden terminar en este grupo así por conseguir la victoria. A ver, Cholo, Cholo, que lo tenemos acá, ¿no? Desde la parte baja, a ver ahí qué intenta hacer, por acá buscando el ascenso. Ahí se quedó, eh, se quedó Cholo, cuidado A ver, acá le pega el salto, ¡Oh, la sorpresa Será que si la termina por resultar El campo gravitacional que termina por ser Aplicado por parte de los dos jugadores, Cholo, Cholo ¡Retrocede! Sí. Se va para el piso, compadre ¡Ántalo, mi pato! ¡Tenemos! Ya por la... Chicos, del Sam Que en esta sí se les hizo, jame En esta sí les salió, compadre Tranquilo, chicos ese, Se le fue la voz a Pato ese. Pero, pero, ¿viste dónde estaban? ¿Viste dónde estaban? Eh. Hicieron la Kratos señal Efectivamente Hicieron la estrategia de, de Kratos sea, yo, yo, yo lo que siempre tuve la, la, la inquietud de ver jugar a Pato y a Kratos un torneo en duda, No, no, se me la no, 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 no me digas eso, ¿eh? Y escucharlos. Imposible, es no. Es. Yo, yo creo que si hiciéramos un tito, que entre él y yo jugando. No, pues ya, imagínate que yo soy full rush, yo soy loco, ¿eh? Yo soy loco y siempre he dicho, voy de carnada, me voy al frente y si me bajan, pero atrás yo traigo a mi escuadra cubriéndome. Pero imagínate, Kratos conmigo de dúo. Él va a estar trepado arriba de un techo y yo voy a estar luchando y voy a gritar. Y mi escuadra, ahí sí voy a tener que gritar porque no va a haber nadie. <laughs> ni la sombra, ¿no? <laughs> ni, ni los grillos suenan ahí. <laughs> tremendo, tremendo, loco. Decía por ahí, a ver, eh, pues si, si quieres... Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí, sí, eso iba a decir. O sea, si quiere casteo, casteo serio. No nos hunde, pero vamos, si quiere castreo de, ca de chill, bueno, vamos, déjame... déjame vamos, serio, los, serio, vamos, serio, serio, Javi. Vamos a los replays, ¿eh? Vamos seriamente a los replays porque... Serio. <laughs> no puedo. No, puedo, no, no yo puedo. tampoco. <laughs> no puedo, wey. ¿eh? Imposible, ¿eh? Lo diría sí. yo. Ay, Dios mío, yo que no se acuerda la última, la última jornada. ¿Hace los... cuánto los que estuvimos juntos, Javi? Ah, bueno, ¿hace cuánto que casteamos juntos? Porque juntos así no se oye muy bien, ¿eh? Sí, sí, la gente va a pensar cosas raras y bueno, ¿no? En este mundo de malpensados pensados, sucios, la... cochinos. Creo que, la, creo que fue la última fase de semifinales de la Winner, fue, pero, pero fue risa y risa y risa y más risa, ¿eh? Sí. Dios. Sí, ese día yo <laughs> recuerdo que ya queríamos ir al baño y nos dolían hasta las quijadas. Terrible. No. Tremenda. No te aguanto, de verdad, no te va Chicos, chicos que andan en el chat por ahí, pónganse a dejar un like o ya me voy a poner modo serio, ¿eh? Modo modo Clan activado y soy el amargado, dijeran por allá. Sí, sí, así que empiecen a dejar su like, muchachos. Bueno, vamos acá preparando el siguiente grupo mientras ahí estamos viendo parte de los momentos destacados de la partidita anterior por ahí, ¿no? De lo que se terminó por vivir en y muchachos, de esa segunda jornada de repechaje, pero bueno. Vamos a ver al final del día cómo se cerrará, ¿no? Con broche de oro. Esto, por acá lo que se iba dando, ¿no? A Los chicos de Phoenix por acá a Quintana intentaban, intentaban sostenerse, ¿no? Y aquí fue donde casi mira, casi es donde se terminó por iniciar los enfrentamientos. Y acá se finalizó. Acá fue donde iniciamos viendo los primeros disparos, donde se aperturó mapa. Y al final del día ahí mismo terminamos por disfrutar casi de todos los enfrentamientos. O sea, todos se concentraron acá y dijeron, vamos al cementerio de elefantes. Pues es el cementerio. Así que con gusto. Terminaron por mandar al más allá unas cuantas almas por aquí, ¿no? Los chicos se les y por ahí se iban complicando también en esta zona de las carpas, pero bueno, tremendo, 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 la verdad, lo vivido y lo marcado por acá García, que parecía que se estaba salvando por un rato, pero le la espalda y lo iban a castigar, Blue Fire por acá, ¿no, Félix? Que trató el salir, pero ese escopetazo, mira, que lo metieron ahí, le dejaron como a 60 de vida. Es que, es que ese feliz nunca acabó feliz. ¿eh? No, no, feliz, feliz el, el hombre únicamente porque. Uy, no. Es mira, que mira, yo a mí me gustaría ver eso repetido, repetido, repetido con algún tipo de canción y fuera de, no sé, eh, alguna música triste en ese disparo, de verdad. Tremendo, tremendo por ahí, eh. Vale. Te lo pongo repetido, repetido, repetido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, es que de verdad. Mira, mira, es que no. No lo voy a superar. Eh, Jame, te lo digo porque Félix, mira, en ese momento pudiera una canción, no se vas así, y de repente pongo una canción triste porque tremendo, me pasó que le metieron un tremendo tiro por ahí en la cabeza, que mira, ay, padre. No, 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 ¿Qué? mira, no, no. no seas creer, jame, no. <laughs> no. Ay, Dios mío, no, 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 no. no. Perdón, es, es, es la, es la, es la, es la pata <laughs> va de acción. Va a decir Chaira, no los vuelvo a juntar estos locos. Ay, perdón, Chaira, vale, no, no nos despidas. Claro. <laughs> La gente, la gente se divierte, confirme el chat. Sí, sí, está entretenida, mírala, mírala. Yo, yo sé que están entretenidos. Si, si no para ponernos serios, o sea narrar nomás y ya, cero cotorreo. <laughs> sí. Pero por ahí ya te los mapas, mira, 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 que ahora sí se los sacaron, eh. Ahora sí. Eh, la, 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 la anterior la intentaba por ahí, pero perdían el duelo contra los chicos de King, pero en esta vez lograron posicionarse bien agarraba la altura y luego terminaban por controlar totalmente la situación así que ahí está muchachos ya hemos finalizado dos mapas tenemos a dos mapas más por delante y vamos a ver qué sale no no sé si tenemos por acá tablita no sé que sí no sé que sí vamos a revisar creo que sí creo que sí tenemos tablita ya no sé si está actualizada por acá en este momento pero vamos a ver mi mi pato por acá cómo está la tabla momento Cuéntame por ahí cómo va el liderato de la tabla. Y la tabla media, yo me voy para el sótano. Ahora yo me voy para el hoyo, ya que no está Kratos. Ah, no, pero el hoyo ¿Va no, ser... no, 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 ya no tenemos hoyo ahorita. Vamos a tener por acá, ya tenéis en primer lugar encabezando la tabla. Y creo que el grupo A ya no juega, ¿verdad? Así que vamos a ver no. por ahí, los chicos del eh, Kissur. King... Sport que se quedan con 27 puntos Sun team que se queda con 22, segundo lugar, tercer lugar por parte del LB eSport con 18 puntos cuarto lugar Águila Azteca 17 puntos, en quinto Puri que se trae 16 puntos los chicos de Center que se quedan con 9 en sexto lugar, séptimo por parte del PGS eSport y, y 9 puntos y ya tú de los demás, porque no tienes ahorita eh, bueno, no lo no puedo decir así verdad, no tienes hoy, iba a decir pero se escucha muy feo no, no, sí tengo, sí tengo. Está apretado todavía, pero. Cero uso, cero kilómetros, pero sí tengo, hermano. Así se tiene que quedar, ¿eh? Sí, sí, sí. Mejor así. La... Mira, mira, mi, mira, el grupo. Mi, mira, el grupo y la cara de. La, la cara de Chaira ahora mismo viendo. viene. Mira, dupla. Mira, grupo, mira el sticker de grupo. Estoy bien. No, me te serio. Dios mío. Ay, mío. No. <risa> terrible, terrible. <risa> no, Ay, e ese, ese sticker que te puse por ahí, el mío, el, el del pato, me da risa porque dicen que estoy enojado. Sí, <laughs> es claro. el pato enojado. Está enojado el pato. <laughs> Pero bueno, mi pato enojado, vámonos acá en este momento, compadre, porque ya nos vamos a ese tercer mapa. A ese tercero, no, vamos con mapa rotatorio Me gusta esto, me, me, me gusta este Este formato, compadre, así que Yo te pregunto en este momento, hermano, ¿qué suena? ¿Qué suena, compadre? ¡Suena, suena, 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 suena! ¡La pionita! ¡Y nos vamos! Nos fuimos, no es pusimos, nos venimos con todo para acá los enfrentamientos rápidamente. Tenemos por ahí bien colocado Banishit. Cuidado que se viene el peligro en este momento. Lograban darle a Jesús del otro lado. Vamos a ver si alcanza a salir de los problemas. ¡Ay, el castigo! ¡Al arete! ¡Alarete! ¿Desde dónde le daba desde la altura? ¡Blan, del otro lado! Ya regresaban por ahí la vida a estos chicos por parte de Banishit. Están Banishit. ¿Cómo sería eso? Benishit. Se oye muy feo, eh. Pero vamos a ver, por acá se pone con todo Brand tratando de darle con la P90 por ahí el castigo. Ya le va a salir el enfrentamiento. Cuidado del otro lado. Parece que también se tiene un enfrentamiento por parte de estos muchachos. Cuidado que lo encuentra. ¡Ay, lo derriba! ¡No, señor, Ahí no se cura, Jame. ¿Qué está pasando aquí en este momento? Una eliminación que ya se cuelgan bien por parte de ellos. Y la zona de museo de Museo, que se torna bastante fuerte. Claro que sí, hermano, por acá, ¿no? La cena la del mujeo dijo por ahí. El mujeo el, 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 el mujeo de, de los... De mira, la, de... mira que no, mientras no sea muy feo... O Mufada, pues todo está bien. Sí, sí, todo está bien, todo está bien. Así que, vámonos, muchachos. Porquito se viene prendiendo por acá. Tenemos a Jesus. Jesus que busca por acá la intervención. Por ahí, no, directamente, amigos. vemos a los chicos del Vanish Warriors. este lado, ¡ay! ¡ay, ay, ay! ay qué bonito por ahí! Con granada, de explosión, fuegos artificiales. La fiesta se prendió por acá, ¿no? Para los chicos de la 9, Y tremendo. Espectacular cómo termina por avanzar, ¿no? Este mapa, la verdad, a mí no me gusta, ¿eh? En lo personal, como para jugar o lo que sea. A mí no me gusta, pero en el tema de ser espectador, siempre te termina por dejar buenos enfrentamientos de arranque. Al ser un mapa bastante reducido. Eh, termina por darse muchos Uy. enfrentamientos. Y eso es lo bonito, no de ver y esto. ¡Abra! ¡Ay, ay, ay, Abraham! Desde arriba le cayó la justicia divina. Desde los cielos lo iban castigando, a mi pato. Encendido y prendido ¿viste? Y por donde vaya, ¡hay acción! ¡Hay actividad! Ahí te era el primero en irse eliminado ya. Del campo de batalla, pero bueno, vamos a ver cómo vienen a desplazarse los demás equipos en este momento, ¿no? Por ahí, mi pato. Así que vamos a ver qué acontece. Así es, por ahí por parte de los nanos Borre solamente quedaba dos eliminaciones, por acá por parte de los chicos Del Red Madrid, bastante bien para ellos 30 sobrevivientes solamente Saluditos por ahí al Julio, que ya terminé Ya te guaché mi compa, a ver el Mau Tratando de hacer el cuidado con la espalda Moja que lo lleva castigado Y aplicando bien por ahí, confirmado desde el otro lado el bar que le está tirando Uy. con tremendo Weepiker por ahí, aplicado bastante bien Los chicos del Red Madrid que vienen al contado Tratando de confirmar la eliminación Que le llueve por todos lados Córdenas le dice ¿Para dónde, padre? Hasta aquí llegó este Confirmo, bastante bien Pabliño del otro lado Una escuadra, mi jambe, Bastante separada, lo diría yo, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Bastante separada para acá estos chicos Pero bueno, al final, ¿no? Ahí el que viene y aprovecha por ahí Pues puede sacar esas kills, ¿no? Vámonos a hermanos, manos Porque ahí estamos los chicos de las 5 por acá, ¿no? Tenemos ahí el Real Madrid. Ahí estamos, ahora mismo. A ver qué dice los de las 7. Pero acá se viene controlando. Por ahí la gente del Interpol directamente. ¿no? por acá por construcción de ruinas. Ahí estamos con Iván. Tenemos a Yader. Se viene el lugar. Y por acá tenemos a Dani, ¿no? Ahí estamos. Ya directamente por acá anda el trabajo. Así que vamos a ver para dónde no. Seguirá dirigiendo ya toda esta situación, Samuel. Tenemos a tiempo. Tenemos a José por ahí, Lila En ese lado, ¿no? Que viene por acá presentando ya la rotación. Mientras tanto, acá tenemos. A los chicos del Vanish Wolves, ¿no? Que estamos viendo por este lado, que viene con una muy buena Cantidad de eliminaciones, y pendiente Se van a terminar por meterse en este lugar ¡Jesus! Acá lo manda para el piso, ahí estamos La confirmación de inmediato, borré Lo acaba de borrar, lo estaba diciendo Por ahí, ¿no? Con el nombre y todo, sí señor Mientras eso, por acá, Brand también viene y borra Borré, eh, vámonos, ahí Pendiente, pendiente por acá, ¿no? Lo que se viene Marcando y afirmando por acá En esta situación, ¿no? Tenemos a I.M. Brand Que viene ya por acá a tratar de localizarse Por las eólicas, Mientras tras eso, acá tenemos ahí, ¿no? A los chicos de la 10, acá se viene por ahí, eh. los del Fallen Angels. Vamos a ver por acá la escuadra de nuestra querida Anita, por acá, ¿no? Avanzando ya por la zona de Decágono. Y al final del día, vamos a ver qué acontece, sucede, mi pato. 31 en partida y por acá la lucha sigue en el escenario. Así es por aquí que a Nike le pusieron la oscuridad y quedaba solamente Mike y tiene que salir corriendo. Ya no va a alcanzar, señores. Tratamos de aplicarlo y el agachadito. Águilas Tecamas marcando por parte del tempo bastante bien. Por ahí haciéndolo bien, bien, bien por parte de este muchacho. Abusivo, dijera yo, porque lo encontraba sin armas, ¿eh? Pero vamos a ver, porque todavía tenemos 29 con vida. Haciéndolo bastante bien los equipos, los, estos equipos que viene siendo grupo C por D, si no me equivoco. Ahí el enfrentamiento por parte de Eric ya tienen marcadas cuatro eliminaciones para los chicos del Fallen Angel que lo hacen bastante bien. Ya llevan la rotación. Adecuada saliendo de la zona de decágono que en cualquier momento se puede venir a enfrentamiento. Los que ya se nos iban por completo, son los chicos del Metsi Gaming, por ahí ya se marchaban, se retiraban a esperar la siguiente salita. Y vamos a ver por acá los chicos del. También tenemos por ahí del Blue Fire que se encuentran con seis eliminaciones. Y parece que el mapa en este momento se aguarda la calma, mi Jame. Efectivamente, ¿no? Lo que estamos esperando para que haya el camino de los. Eh... Rayos gamma hacia zona más peligrosa, pero bueno. Son 29 supervientos que están en la partida. Mientras tanto, por acá se viene la gente a las 5, ¿no? Y estábamos buscando, mirando, observando. Eh, puede terminar por salir, por acá, los chicos del Real Madrid, ¿no? Por acá, la gente por acá del representativo del grupo C. En este momento, ¿no? Que ya con esto estarían cerrando su participación en esta fase de repechajes por ahí. El que sí se terminaría por ahí por ir a dar todavía la última sala sería el D contra el B, porque el B todavía no ha jugado. El A ya finalizó, amigos. Así que vamos a esperar a ver qué pasa en esa tabla acumulada, ¿no? ¿Cuáles son los equipos que al final del día termina por salir, ¿no? Devolver nuevamente a la vida después de esta oportunidad que se les termina por darse. Ahí estamos los de la siete Terminamos por ver por acá al Interpol East, por no, desde este lado. Rota, mira, observa, analiza el panorama y a ver qué pasa. Por acá, a ver cómo termina por plantear ya la situación. Mientras esa, tenemos al águila. Se vienen las águilas, águilas aztecas por acá, ¿no? Movilizándose ya por estos lares hermano. Estamos ahí con Samuel. Tenemos al tiempo, José. Y acá se viene E2. Ahí estamos, ¿eh? El vice por acá, los chicos de la 9, ¿no? Se vienen por acá. Incursionando por ahí, los chicos del Bunny Bani, Vanish Wolves. Acá, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Por aquí en este momento y qué terminará por suceder, ¿no? Banish Wolves, eh, creo que hay historia por ahí de Pato, eh. Eh, 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 ¿eh? Por aquí, ¿no? Algo ah, me relaciona sé. con Pato, ¿eh? Algo ah, me relaciona. Estos, estos yo no sé, yo no, no sé nada, yo no sé nada. No, no quiero hablar del tema, ¿eh? porque hubo mucha percusión en los estados, pero bueno, aquí no hay nada más que dijera yo, compañerismo. Así que vos por acá, estos chicos, bastante buen trabajo por ahí. Vienen y no vienen desterrados, vienen aplicando bastante bien el castigo. Vos a ver qué logran aplicar ya por ahí con ocho eliminaciones, bastante bueno por parte de ellos. Aplicándole, pero mía, mía, ¿dónde iba? La diosa de la caída se va a poner en este momento. Oh, aplicaba bastante bien los chicos Al Fallen Ángel a buscar las celebraciones, Las confirmaciones en este momento Trata de llevársela a cuidado que le cae la rebeldía Del otro lado le daban bastante tiro bueno Por ahí ¿Y qué pasó? ¿Estás vivo? Escuché un golpe <laughs> Sí, estamos vivos, ah. estamos vivos. Eh, acá estamos. Es eh, que, que mi silla dice: Estoy cansado, jefe. Por ahí eh. suena como que si estuviera desbaratándose la casa, pero tranquilo, mi pato ah, dije bien. no. Mi espalda sí, también yo, suena yo, así yo, a veces. Dije: Sería la rodilla. Ya, ya, ya se quebró, eh. Sí, sí, sí. El que se anda medio rato de la pata soy yo, ¿eh? Pero vamos a darle por acá, ya no me voy a burlar. Que por andarme burlando ando así, ¿eh? Vamos con todo porque el Real Madrid se los despedía ya tempranito, 25 todavía, mi jamie sobreviviendo. Cuidado con el borre que lo borran del camino por ahí. Vamos a ver si alcanza a por ahí comprar el botiquiri. Cuidado, queriditi. Ya se nos iba por completo. Va a tratar de lanzarse en este momento por parte de Daniel. Yo aplicaría doble padeta hacia arriba. Ahí la triple. Vamos a ver qué recupera en este momento la vista del bicho a ver si aplica el castigo de todos lados le están poniendo mejor ja, me ya confirma la dani y vámonos, daniel que no quiere problemas en este momento métase a la casa señor y tranquilícete en este momento que la adrenalina por parte de los nenos está al mil por ciento jame. efectivamente ¿no? por acá se puso enteramente esto caótico ya en situación y marca ya por parte de los chicos así que vamos a ver por acá cómo vienen a cerrar este mapita, muchachos, por acá. Último mapa, ya, por ahí, para la gente del CEM. Los del D todavía, le queda uno más por delante a pelear. Y vámonos acá, ¿no? Porque estamos en el tercer escenario de batalla, señor. Atentos y listos y preparados por acá Porque ya se viene la restricción de rayos gamma sobre la marcación ya de ese cuarto círculo de seguridad. Y a ver por ahí, ¿no? Cómo empiezan a forquear la rotación cada uno de los equipos. Se viene por acá los chicos de Worms. Ahí estamos, ¿no? Desde arriba empieza directamente Jesus a buscar la conexión y a ver qué lo alcanza a hacer por acá. Porque ocho bajas han sido concretadas por parte de estos chicos. 39-41. Empieza a reventar a larga distancia. Y vamos a ver por acá cómo termina por resolver. Eh. Acá se viene hacia atrás, ahí estamos. Pero eh. la gente a la 10, ¿no? Fallen Angels acá que termina por trabajar. Por acá estamos directamente. Los ángeles que vienen por acá, ¿no? Movilizándose ya por aquí a la zona del Pantanal y a ver qué alcanzan a hacer, ¿eh? Qué buena partida se están aventando, muchachos, ¿eh? Qué buena partida, por acá 11 eliminaciones que van hasta el momento. Acá se termina por acercar a la tiendita, no sé por ahí qué está comprando. Y mira, por acá tenemos, ¿eh? Por acá tenemos a la mismísima diosa. Ahí estamos, ¿eh? Doña Chaira por acá, la patrona también anda jugando. Y bueno, que hasta el momento... Las kills brillan. Pero brillan por la ausencia 17 en partido. Bueno, mañana jamás ya. Mañana jamás sin trabajo, mi pat. Uh, ya prepárate. sé qué contestar, ya sé qué contestar si me dicen que estoy desocupado, ¿eh? Vamos a ver por acá aguantando. Nanos gaimen por parte de Daniel que le tiene. ¡Ay, ¡Oh, padre! Hader, que le confirma! ¡Le da tiempo! ¡Otro tiro más! Y le está metiendo duro, duro, duro. Y no contra el mudo y tupido. El enfrentamiento por ahí va a aplicar otro más el tiro. ¡Ay, padre! Era! ¡Ay, padre! ¡Confirmaba bastante bien por parte de Heider! ya se viene Interpol haciendo de las suyas! Y tenemos por allá a Daniel ahí sigue haciendo del aguante, a estos chicos se tiene que empezar a recuperar, cuidadito Daniel nadie respire, cuidado con la espalda ya le se la sal, no señor tiene que emprenderlo vida en este momento se puede venir la confirmación y se puede ir por completo a su escuadra vamos a ver el ataque por acá, jame tenemos ya el desnivel, tienen que empezar a aguantar ya la zona empieza a hacerse menos 13 sobrevivientes para el punto final casi, 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 quién logrará cantarlo Claro que sí, hermano, por acá vamos a ver que sale de desplaza No, por acá tenemos a los chicos de la 10 y estamos Fallen Angels. A terminar por meter y correr por acá, ¿no? Tenemos a Bian Bian que viene hacia ¿eh? este lado, brother. Ahí pone, ¿no? La pared, hermano, que viene ¿eh? al otro lado. Lo va a terminar por el castigón y para el suelo. Las confirmaciones que termina por ser parte rápidamente por acá, ¿no? Tenemos a Daniel, Daniel que está agresivo, brother. Trata de meterse a la casa, trata de meterse a la cocina del rival. ¿no? Pero a ver si le termina por salir, ¿no? Esta situación, hermano, ahí estamos, ¿eh? Definiendo de buena cuenta y marca ya por acá este cierre de partida ya en este momento. Muchos equipos, muchos jugadores que están cayendo, brother. Diosa nada más queda, eh. Diosa no tendrá eliminaciones, pero está salvando los puntos, como diríamos por ahí. Daniel está cayendo. Ahí está, eh. Ya salvamos un top más. Vamos a ver, Daniela empieza a presionar desde arriba, pero no. La termina por reventar la pared al rival para que suba fácilmente. Daniel, que era no desaprovecha, culli. eh. Tremendo. Era, vijame, con. Coyeye, coye, coye, ya no corría. <laughs> Ya nos corrió ahí, hermano. Corrió para el lobby. Vámonos acá, cuidado, mi pato. Porque se viene cerrando esta partida. Así es, por ahí en la altura, por parte del vasito a ver qué se logra hacer. Que se queda el tú tratando de aplicar el castigo. Ahí reduce, tranquilito, por ahí él rápidamente se va a animar o no. Tenemos del otro parte los chicos del Fallen eje 3x3, no 3x2, ya quedaban por ahí. ¿Quién logrará llevársela a la confirmación? Lo encuentra Daniel del otro lado, alcanza a aplicarle la pared. Vamos a ver si logra hacer el castigo en cualquier momento. Va a meterse entre las paredes, tratando de confirmarlo. ¿A dónde se fuera, bolita? Ahí le va a aparecer. Cuidado que a Eric lo en al piso, bien confirmado armado por parte del tú... ¡Ay, la espalda! ¡Así como me duele! ¡Le acaba de dolar a tú y solamente Bran quedaba contra el mundo! El 3 por 1 parece que ya se va a quedar a aguantar tantitito la azura. Por ahí se va a quedar la peluca. ¡Peluca! Que lo que quiere es despelucarlo. Por ahí que encontrará el peligro. Empiezan a tomar la altura y Bran, que no le queda más que empezar a rezar o eso mismo, a tirarle hasta con los calzones, ¿eh, mi jame. A ver si logra concretar, confirmar Alguno ya por ahí, vamos a ver. La zona empieza en este momento a rasguñar, a sentir la espalda. Dijera yo, en cualquier momento empieza a cerrarse Jerry, que está preparado para el ataque y que se venga bonito. Vamos a ver por ahí. Peluca dice: No, ya casi le regala la eliminación. Este confirmado ya se está mirando. Mira poco a poquito, poco a poquito, paso a pasito. Dice: Mejor me voy a eliminar con todo y mi bandera. No quiero problemas. ¿Y qué tenemos, James? ¡Claro que sí, hermanos! ¡Tenemos sí! sin fronteras! ¡Ay, ay, 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 ay! Por acá, tremendo lo que termina por hacerlo, chicos El representativo, el Fallen Angels, ¿no? Ahí estamos, sensacional Ese, Esa partida, ¿no? Que se termina por manejar al final del día por ahí logrando nada más y nada menos que un total de 16 eliminaciones. Buena partida, la verdad, lo que termina por hacer estos chicos. Y ahí estamos al final, ¿no? Los chicos del, del Vanish Wolves. No quisieron dar esa última kill, ¿no? ¿Dónde está tu honor, soldado? ¿Dónde está tu valentía, compadre? <laughs> No te elimines, loco, peleala pero, yo, yo siempre les digo eso, ¿eh? A mis muchachos, se los digo siempre. Así ya sabes que te van a aplicar la dijera Kratos, la mía califa, pero ve a ver si alcanzas a confirmar algo, ¿eh? O sea, es más feo, diría yo, eliminarse que dar batalla. Al final de cuentas, sabes que vas a morir, pero mueres como hombre. Ay, macho, pecho, peludo, alfa, espartano, vikingo. También al baño. Lomo Valhalla. plateado. Lomo plateado, brazo albañil. Epa, Ahí está. Ese lo acabo de escuchar no hace mucho, eh. Ah, sí, sí, el brazo albañil. Ese, ese, el brazo ese es del el, bañil. el brazo, eh. El brazo albañil sí es. No se metan a pelear con Albañil, chicos, porque eso sí le. El no, son... no. De un solo claro. vaso. Si levantan un cemento. ¿Qué pesa? Creo que 60 kilos, ¿no? 60, 80 kilos. Mm -hmm. Imagínate lo más tremendo que tiene que tiene a meter. Literal, ¿eh? Literal. Ah, vi un video donde un chavo le pone por ahí que hace pesas y no puede levantar el cemento y el albañil se pone de a dos. No, bárbaro. <laughs> sí, sí, son, son son tremendos, ¿eh? Los albañiles, la verdad, tienen una forcísima, así que no se metan a pelear con albañil, ¿eh? A menos que no sepan Métanse, pero si saben, <laughs> aléjense, compadre. Aléjense lo que que puede, porque. Es y aunque sepan, y aunque sepan, aléjense. Sí, sí, mejor alejar de los problemas, muchachos, porque luego nos parten en dos, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué sale y resulta en este momento, ¿no? Ahí estamos haciendo la. La, la revisión de los últimos eclipsitos este estuvo bueno, eh, por ahí en el aire, hermano, eh, en el aire se, se vio chistoso porque él bajaba en su sí. pescadito, todo tranquilo, todo relajado, a pelir, <laughs> <and> the fly, <laughs> el otro lado. Literal, así le tocó. <laughs> y el otro vino y dijo, pa' mí, véngase pa' acá, véngase que no es pa' eso, dijo Kratos, así que nada, ahí estamos muchachos, por acá, ¿no? Lo que se sí iba... Destapando un Daniel también que supo aguantar bastante. Creo que ahí, ¿no? Hasta una tercera o cuarta posición, si mal no recuerdo. Eh, por ahí peleando, ¿no? Y acá, esto. Buenísima, ya, de, la verdad, acá. Lo que venía haciendo por ahí, ¿no? Con ese sniper. Y luego por acá iba a sacar otro tirito también interesante. Para llevarse a alguien más para casa. Y justo se cortó el clip antes de eso, ¿eh? Qué tristeza, brother. Qué tristeza. Pero vámonos acá porque Fire Dangerous iba a terminar por trabajar su partida hasta las últimas instancias para poder. Así levantarse la victoria. Por ahí, ¿no? Lo que iba cerrando ya esta situación. Ahí estábamos, excelente. El trabajo realizado. Acá Daniel terminaba por caer. Se comía primeramente una mina de piso. Y después se lo iban levantando a palazos. Eh. Se lo iban levantando a palazos. Así que, pues tremendo, tremendo, tremendo. Por acá la vista de lo marcado. Y bueno, vámonos ahí. Nada más quedaban siete por acá. Diosa, por ahí estaba. La... Nuestra querida Chaira haciendo el avance, ¿no? Por acá. Y bueno, pues vamos ahí, ¿no? Tratando de cerrar y destapar por acá esta la <laughs> situación. Ahí cóyele, cóyele. Y ya <laughs> no coyó. <coño>. No, <laughs> yo te voy a decir algo, güey. ¿eh? Yo en esas circunstancias hubiera corrido desde que veo que están queriendo subir y me escondo detrás de la pared, pero Estoy pero cada quien. la ¿no? pared. <laughs> bueno, ajá, ajá, o sea, Sí, 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 pero bastante bien, porque ya le habían tirado hasta de granadas, ¿eh? ya le habían tirado hasta colochones, dijera yo. Pero bien aplicado por ahí, un buen bulla por ahí que quedaba Bran solito contra el mundo. Dejaba su bandera mal aplicada, yo esa bandera diría, pero una buena partida también por parte de ellos. Sí, sí, no, por ahí, tremendo. La verdad, al final lo que se terminó por dar y destaparse en esa. En esa tercera partida, ya. Y bueno, vamos con esto a terminar por aquí, a por darles el reconocimiento en el mapita que corresponde a los chicos del Fallen Angels. Uy, esa tremenda granada, mano. Eh. Estuvo, estuvo buenísima ahí, ¿eh? Pero Yo quise todo. ser granadero, sí, sí, sí. Yo quería ser granadero y nunca se me dio. <laughs> me levantaba solo. Yo quise ser verdadera, pero me lesioné el tobillo, anda ahí. No pude. Ya no hables. Mira, te voy a decir algo, eh, De verdad, yo traigo una placa y siete tornillos en el pie. No okay. sé si una vez la puse de estado y la viste. Sí, sí, la ah, vi. Pero, pues se la eh, resulta que tengo todavía el quebrado del pie, imagínate. Mm, sí. Entonces, la placa no permite que el hueso haga su trabajo, lo hace la placa. Por eso es de que yo sigo de pie. Pero en realidad me tienen que sacar eso y volver a poner otra placa en uno y medio centímetro que está abierto. Y ahorita claro. que dices de tobillo, pero fue por burlarme, ¿eh? porque yo me burlé de alguien. Y ahí está el castigo. Ya saben chicos, eh. Cuidado con eso, ojo con eso muchachos. El, el karma. El, 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 el insta karma, sí, 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 eso iba a decir. Y por sí, cierto, sí, sí. aprovechamos por acá para enviar un saludito por ahí a... Anita, ¿no? La mejor organizadora de la región, como yo le digo. Anita, ahí, ¿no? Que ahora mismo estará celebrando ese bullita del Fallen Angels. Un saludito para ti. Y gracias, ¿no? Por ahí por el aguante. Sé que por ahí nos anda viendo, pero. Nos comenta, ¿eh? Nos comenta, pero. Sé que por ahí anda. Y nada, chicos, pues. ¿Qué les digo yo? Estamos al pendiente del último mapa. Uy, Dios mío, uy, uy, no, no, se me huyó se me huyó este. este. <laughs> Dios, eh, no sé si a ti te pasa, Pato, pero a mí me pasa muy a menudo que se queda congelado el, el emulador. Sí. Y, y ya no sabes si va a continuar o no va a continuar. En ese momento, sí, sin ser verdadero terreo. <laughs> Dios, ahora mismo estoy estoy, con, estoy. estoy apretando, eh, estoy apretando para que no haya iniciado la sala todavía o, o al menos me reconecte, si es que fuera ese el caso. Oye, qué problemita esto con los emuladores, Uy, créame que es, es un dolor de, de cabeza. Y la no, verdad. verdad que sí, yo desde que me dijo Chris el que usara el LD Player, por ahí me quedé ahí. Ya. Oscar, nos quedamos por aquí. <laughs> no, mi pato, valió. Señor, Ay, me ha mirado nada, a los... No, espérenme Vamos a pasar. No, qué tristeza, eh, qué tristeza. Qué tristeza, qué tristeza, muchachos. Se nos murió el emulador, lamentablemente. Estamos. Miren, para que vean que no es mentira. Para que vean que no es. no es invento mío. Ahí está, arriba sale el repechaje jugando. Ya no se reconectó. ¡Ah! Lo cerraste desde arduo. cero, lo cerraste desde cero. Sí, sí, lo reinicié total, pero déjame, déjame. Hacemos el último intento y a ver si es que funciona esto. No, a ver si nos comparte pantalla por ahí, sea Chaira o Chris o cualquiera que se ande listo. Porque, ah, qué pero, triste. pero Chaira está jugando, ¿no? <laughs> bueno. bueno. Vamos a ver, Chris. Chris, Chris, que nos salve Chris, Chris, Chris. El señor de los cielos, le digo yo. <laughs> uh. Ya viste mi pato. Sí, sí, el pato furioso. Pero, 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 ¿sabes qué es eso aquí? ¿Sabes qué para qué lo utilizan? No te imaginas para qué pueden utilizar esto. A ver, cuenta, cuenta. Sí, sabes que es una michelada. A ver, es que no sé, hay, hay mucho concepto porque michelada de Ecuador es una cosa. Acá bueno, es otra. una michelada le ponen aquí. Tamarindo, eh, como goma, a un tipo de dulce de picoso, le ponen chile en polvo, le echan chelita aquí, le tapas, <laughs> le pones el popote y, bien y bien. estás tomándote tu chelapato, eh. <ríe> <ríe> y y te bien. lo juro, te lo juro que para eso es. Yo, yo lo compré para tenerlo de adorno, pero cuando me dijeron, no te vas a hacer una chelapato, no, mi amigo, ¿cuál? No tomo, no bebo. Y así que bueno, bueno, creo que ya nos van a compartir pantalla por acá y a ver, déjame doy roles rápidamente, pimba, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya doy rol. Ya está, ya tenemos rol, creo, así que ya puede unirse. Vale. <laughs> Ay, no, Dios mío, Dios mío, por acá. Bueno, creo que, creo que vamos a tener imagen, mi pato, en un momentito. Creo yo, creería que sí, creería que no. ¿Será que sí, será que no? Que ya. ya tenemos. A ver, vale. Eh, voy rapidito a cuadrar esto acá. No, hermano, qué rabia, eh, de verdad, qué rabia que pase este tipo de cosas. Normal, eh, normal, normalito, aquí suele pasar. Sí, 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 porque, bueno, vamos a ver. Tranquilo, eh, tranquilo que hasta, hasta él se emociona. No me muerdas, Mira, compadre. ¡Qué no muerdas. bonito! ya no quiere que trabaje, ya. No, bueno. Ya vámonos. Estoy ya, cansado. Va. Dame de comer. Bueno, ya, ya no hay imagen, vale, ya hay imagen. Ya hay imagen. Bueno, bueno, perocho, déjeme, déjeme trabajar, compadre. Ahora, ahora jugamos, ¿vale? Ahora jugamos. A ver, déjeme, déjeme. No me deja, no, no deja cuadrar, bro Vale, espérate un ratito. Él vale, <laughs> también quiere jugar, mira. Sí, sí, él, 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 quiere, él quiere ser gamer, dice. Quiere ser un perro gamer. Bueno, compadre, <laughs> ahora sí. Mi pato, vámonos a, a esa última sala por acá. Perdón, de verdad, a toda la bandita por ahí, ¿no? Nos disculpamos porque pues se bugueó, ¿no? Cositas que suelen pasar. Pero bueno, mi pato, nos fuimos a esa última. Apertura del mapita de la redención. Sí, señora, que estamos en purgatorio. Vamos a ver qué termina por pasar y suceder en este momento, ¿no? Cómo termina por manejarse la situación por acá porque se viene el complique para algunos jugadores, mi pato ya por acá, nada más quedan 25, ¿no? Cabe recalcar que por acá ya ha avanzado el primer círculo y estamos casi al marcaje del segundo, así que cositas habrán pasado en ese último momento. Así es, por ahí Diego, Dieguito, quedaba con Dora, la exploradora. Perdidos contra el mapa. Vamos a ver por ahí el PGS. <coughs> Que se queda solamente uno y a tratar de hacer el aguante en la zona azul por parte de los chicos del Meda York. Ahí también estos muchachos. Vamos a ver que a Diego le toca hacer el aguante. Señor, pongas a hacer la ese corazón y recupera su escuela. Por parte del LB bastante bien allá agregados. Vamos a ver que al menor entra solo. Solín, solito. El Kinis por después que le ha sabido también. No sé qué está pasando. Pero solo así lleva ya cuatro liberaciones. Interpol bastante bien también. Sin Cinco eliminaciones, 24 sobrevivientes, mijame. Y la zona que ya empieza a reducir bastante bien por parte del tiempo. También ahí, los chicos del Águila Azteca, ninguna eliminación. Pero hasta ahí vamos bien con esto. Y cuidadito, que ya alcanzo a ver los puntos rojos de enfrentamiento, mijame. Claro que sí, hermano, pero ya no se viene ya buscando por ahí un poquito de tensiones. Así que nada, vamos a ver por acá, ¿no? Que terminará por salir y destaparse ya en este momento, ¿no? Cómo terminaría por ser el trabajo ahora mismo, ¿no? Por aquí elaborado ya por parte de los equipos. Así que bueno, ahí estamos ya por acá, ¿no? Tratando el ahora mismo, ¿no? Colocar y defender toda esta situación. Ahí estamos en el momento, ese señor, buscando el trabajo. A ver cómo se termina ahora mismo por alcanzar, ¿no? Para que el desenlace y el aguante. Para que para este sitio, ¿no? Se viene por ahí, ¿no? El representativo por ahí los chicos de la chica de las siete que estamos para aquí abordando esta situación. Para que en este último mapa, en este último escenario de batalla de la fase de repechajes. Y a ver quién de todos termina, ¿no? Por ahí, por cruzar ya para el siguiente... Para la siguiente fase. Así que nada, ahí estamos, ¿no? Por acá, tratando ahora mismo el sostener toda la respuesta. Recuerde que estamos entre el grupo B y el grupo D por acá, ¿no? Peleando por llevar aquí su mejor actuación ya en este momento. Así que nada, vamos ahí, muchachos. Muchas gracias a toda la bandita que nos anda apoyando y que nos anda respaldando en la transmisión. Jaja, aquí ando solo que no como Anita, sino como Winter. <laughs> gracias, ya para anda, ¿eh? Winter Poison. A ver, poiso, No, sí, así está bien. Por perdón, a veces la dislexia no me deja de ver. Pero bueno, saluditos panita, ¿eh? muchas gracias por andar por acá acompañándonos en la transmisión. Y bueno, mi pato, vamos a ver qué hacen por acá los chicos del LV por no que nada más ingresaban con tres por acá en este momento, ¿no? Que empiezan a pelear, empiezan por acá a tratar el reventar, ¿no? Así que vamos a ver qué sale y desplaza por acá. Hay que pedir, ¿no? A nuestra querísima Chaira que se descargue el paquete de texturas, ¿no? Por ahí. <laughs> no le alcanza, dice, para, para descargarlo por el momento. Nos vamos por aquí con los chicos del Belchín que ya tienen cuatro liberaciones. Veinte sobrevivientes haciéndose menos cada vez el último mapa por parte de estos chicos. Vamos a ver qué tal por acá avanzan. A la zona se cierra el último mapa de parte de Repechoje. Bastante bueno. Vamos a ver por ahí. Parece que Brasilia baja o filstería la última zona. No lo sé, tal. Tal vez todo puede pasar y por eso tenemos por ahí Purgatorio aplicando bien el lugar. Ya confirma una más. Y vamos a ver por ahí el amarela bastante bueno por parte del lugar. ¡Oh, Tomás al peso! ¡Qué barbaridad! No los dejan ni caer a pelear tantito. Desde las alturas, los chicos de Interpol haciendo de las suyas. Cuidado que Wilson en este momento también le aplica la castigata. Y Medallor quedaría solamente con Zona y tratando de ponerle la presión los disparos que están aplicando bien, bastante bien puestos. Ahí reduce cuidadito mucho chito que puede ser el porta final para estos chicos ahí mira yo pensé que estaba el bucón ¿eh? terrible terrible por acá no sé estamos, qué está pasando ya está pasando la, 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 la neopía la dislexia la, la... Los emuladores bugueados, bueno, de todo un poquito, pero bueno, ahora acá nos queda 20. 20 super bien. estamos en la partida a ver qué termina por trabajar ¿no? Por acá se viene el splace rápidamente, ¿no? Por parte de la gente de Interpol. Vamos a ver Interpol que intenta hacer ganar y defender por acá ¿no? Tenemos ahí el lugar. Eh, bien, es ese lado. Buscando la intervención rápidamente. Y a ver por acá cómo termina por controlar esto, ¿eh? Atentos, atentos por acá, ¿no? Porque se viene ya directamente tratando de organizarse por estos lares, amigos. Y bueno. A ver cómo terminará por destapar toda la situación. Recuerden que por ahí tendremos. Eh, el mapita definitivo y también la tablita, ¿no? Después de esta sala para conocer cuál es el resultado y cómo se terminaba por quedar los equipos, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de sumar fuerzas por este lado. Ahí estamos, los chicos de la 8 también avanza por aquí rápidamente, no hay tica amigos, ahí estamos, eh, por estos lares, amigos, los chicos de la AA terminan por alcanzar la situación céntrica de Brasilia, cuidado, hay gente cerca, empieza ya por acá a buscar el castigo a larga distancia, pero bueno, vamos a ver por ahí, no, si termina por alcanzar y trabajar esta situación, no, porque ahí estamos, ahora mismo tratando de llevar el manejo... Y el desplace por parte de estos supervivientes, amigos. Porque bueno, vámonos ahí, mi pato. Ya casi acercándonos a la recta final de este último mapa. Y está la zonita marcada. Y se va para Felset. ¿eh? Todo se va a terreno plano, compadre. Nos vamos para el valle. Así es, vamos a ver por acá Zona de peligro, diría yo Que se viene con todo, los chicos de Interpol bien tomados por ahí Y esperan que le caiga la pipa dice, y los esperan por ahí Está con la M60 preparada Viene Wilson Lizana y el que Confundía yo con Gucón y no era Gucón Vamos a ver, por ahí aplicando y cuidado Que le puede caer la fiesta en este momento Wilson que está retrocediendo, no se quiere Meter con nadie, una eliminación Solamente por parte de los chicos del Medallor Ya le va a llegar la jauría, ya le Va a llegar el tiempo completito de su ataque por parte de Jesús. Vamos a ver que ahí aplicado bastante bien por parte del Dios. Ahí aplicaba solo. Hay una aplicación bien hecha. Una exterminación concretada. Dos por parte de ellos. Y ahí donde iba, señor. Al piso. Lo encontraba al piso. Lo confirmaba. Ya no lo alcanza el compañero. Y Wilson que queda gritando Wilson en este momento. Pidiendo el apoyo por parte de los chicos del Falle, el Ángel. Dos de elimina. Naciones, ¿Qué está pasando? Eh? Porque entraron bastante menos. ¿Será que no solamente te, te bugueó a ti la sala? Yo creo eh, que se bugueó a más de uno. No sé. Bueno, al final. Es que veo varios acordarse? que faltan. ¿Eh? Veo varios que faltaron yo creo que sí compadre pero bueno por acá ya tenemos también otra imagen eh acá tenemos eh dos cámaras ahora mismo a ¿eh? falta de uno ahí estamos ahora sí no por ahí también nos viene repartiendo ploma a ver qué intentan hacer y ganar por acá desde este lado no a veces suele pasar eh lamentablemente nuestro querísimo free fire pues termina por pasar estas situaciones, ¿no? Porque ahí estamos, mi pato Vienen controlando por aquí la gente de la 10 ¿no? Vamos a ver para dónde terminará por dirigirse Ahí tenemos a Eric, tenemos a Van Van que viene hacia este lado, ¿no? A ver para dónde viene el trabajo Rápidamente, ¿por acá se viene? Ya con los inhaladores Intentando darse la ayuda por ahí ¿No? En rotación, así que bueno, vámonos Acá a ver cómo termina por manejarse todo Esta propuesta, sí señor Ahí estamos, sí, situando Ya el compromiso por acá, ¿no? Rápidamente Ya a ver por ahí, ¿qué termina por hacer? Ganar y defender Por acá, ¿no? Ahí estamos, encarando ahí muchachos, en este cuarto y último mapa de la fase de repechajes que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Por acá se viene Eric intentando la conexión por acá a ver, a ver cómo logran ahora mismo destapar, ¿no? Fallen Angels que ya aseguraban un bullito y ahora mismo que quieren ir por más, ¿eh? Vámonos a ver si se termina por saciar su sede de, de victoria por acá, de lograr más objetivos en esta noche, así que vámonos ahí compadres porque ahí estamos ¿no? Por acá tratando ahora mismo el trabajar y bueno, al final del día vamos a ver por Acá, ¿no? ¿Cómo se termina por resolver esto? Tenemos a Eric desde atrás, intenta la conexión Ahí está, buscando a larga distancia A ver qué es lo que va a terminar por darse, ¿no? Porque nada más por acá quedan 11 supervivientes Ahí con ese sniper, Eric, ¿no? ¡Vámonos! Ahí, lindo y bello pajarito que haces arriba? Ahí está, con el portal Decidió salir a carreras porque si no Mi pato, lo terminaban por hacer Por ahí cena, ¿eh? Así es, poquito más, y se lo alcanzara a llevar. Y vamos a ver por aquí, Samuel, que le toca aplicarle esa vuelo, aplicarle la huida, porque ya le va a caer la jauría por parte de los chicos del Interpol. Lo van a buscar ahí. Ahí está la mina, se la lleva confirmado. Adiós a los Ángeles, les cortaron el vuelo. Y quedan por ahí estos muchachos, ya con las liberaciones bastante bien prendidos. Vienen con toda la energía, tratando de cerrar con broche de oro y darle el castigo a los chicos de Fire Angel, que parece que tenemos por ahí mayoría por parte de Interpol. Vamos a ver si logran hacerlo bastante bien. Va a ir a buscar el enfrentamiento por parte del Jader. Ya lo logran visualizar. Ya lo logran encontrar. Paso a pasito. Lo encuentra el tiro de gracia que le puede dar en este momento. No le daba, dele, dele, dele y no es piñata. Aplicando bien el castigo desde la espalda. Ya cerca de muchacho. El castigo por parte de Eric que nos queda solo contra el mundo y los chicos de Fire Engels. Tienen que lograr aguantar y no era el aguante. Era el cierre que tenemos. Qué tenemos, Jaime. Claro que sí, hermanos. Tenemos el. Chao. Estamos Interpol. Termina por cocinar esa victoria, no. Por ahí sensacional, la ¿eh? verdad. Al final del día, lo que terminamos por ver y llevar para casa, la verdad, no. Por aquí espectacular, muchachos. Ahí, después de todo. Eh, podemos ver la sala, podemos ver el resultado final Y uy, esas eliminaciones de Interpol ¿no? Terminan por ser muy, muy, muy interesantes La verdad, al final del día Por ahí, si no me equivoco Estaban sumando alrededor de De 20 bajas, eh De 20 bajas concretadas Porque llevaba eh, Dani Van de a 6 y por ahí Loar sumaba 8, así que 20 eliminaciones El bulla creo que termina por ser El bulla con más eliminaciones de esta fase De repechaje, mi pato si mal no estoy, si no me equivoco. Pero bueno, vamos ahí. Disculpa a la gente que se nos bugueó el emulador. No tuvimos la mayor calidad. Pero bueno, ¿no? Al final de cuentas, se terminó por resolver. Y pues eso. Eso al final termina por destacar, ¿no, mi pato? Pero bueno, vamos a esperar. ¿Qué sí, pasa mira, mira, en tabla, ¿eh? mira por ahí. No, es que estoy viendo, sabes que estoy viendo los comentarios y dice que no dejó entrar a dos a la sala. Por eso lo que te decía, faltaron bastantes. Yo creo que no solamente fue el emulador, más bien fue la sala, Jame. Yo creo que sí, eh, nos. Porque sí. sí ha pasado últimamente también a mis muchachos. Yo voy y los regaño y les grito ya sabes cómo grito, ya me has escuchado, entonces, te lo digo así, los deja por fuera, no es de que estén en el WhatsApp o algo, o estén por fuera y si sí lo sea, y ahí está confirmando por ahí, creo que es de Fallen Angels que dejó dos por fuera en el mapa o sea, es lo que te decía sí, entonces, es, es, es fallito eso muchachos, sí, y bueno Vamos a ver qué pasa. Y de hecho ahorita mi emulador otra vez está varado, eh, no, 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 anda, Ahorita aquí va a mover está diciendo estoy cansado, jefe. Ya, ya, señor, ya el señor Jamenoya todo el día me tiene trabajando. Señor, no bueno, bueno, sí, estamos desde tempranito ya narrando, pero. Ah, ya ves, ya ves, ya se cansó, ya estas horas son para descansar. Estoy cansado, jefe. Bueno, descansar después. De... De aquí tengo cinco salas más todavía, eh. No, ah. no, no terminado todavía. <laughs> Así que. No, o sea que el emulador ahorita no le puede decir que se espere. No, pero no. bueno, yo también tengo tres salitas por allá de región sur. He eh, andado en eh, el sur, te digo. Yo no sé cómo es que me conocen en el sur, así te lo digo. Pero mucho apoyo, ¿eh? bastante bien por allá. Me gustó, me gustó. Y hoy creo que también voy para allá a ver qué tal nos va. Sí, a dale, a dale. A dale con todo. Y bueno, creo que en esta región no nos quiere mucho. ¿eh? No, que... fíjate que eso estaba comentando. ¿eh? Yo ya me di cuenta y es triste. Así ah, mira, es triste. Pat, 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 patito fudioso, patito fudioso, patito enojado, si sí, ahorita sí, me va a poner las, las cejas del pato así para arriba, la otra vez se lo hice a, al perrito de mi suegro. Es que te lo digo, yo, yo tengo una perrita con mi amor que es como, no sé, es una cruza, la adoptamos de la calle, pero bastante pequeña, como dos meses. Y mi suero tiene 10 años con ese chihuahua, pero es bastante enojón. O sea, por todo se enoja. Entonces agarré un plumón y le marco las cejas. He enojado. <laughs> como, el, como, el del, como el del TikTok este de la, de la señora. Literal, literal, así se ve. Así se ve, literal, así <laughs> se veía. Que bato ni nada, como hay gente que hace esto, tío. Entonces, no sabes si reír o concientizarte con ese video, la verdad. No, 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 no. Qué falta de seriedad. Vamos ahí, muchachos, dándole reconocimiento ya por ahí a la gente del Interpol, ya en este momento. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ahí, sí, la sala está bugueada, decía por ahí. Sí, te lo dije, te lo dije. Sí. Pasa este tipo de cosas, muchachos, pero bueno. Eh, pues es lamentablemente cosa del juego, ¿no? Que termina por afectar muchas veces y, y bueno, esto es algo por lo que me gusta el Observer, ¿eh? Porque el Observer llueve, truena, relampaguea, hasta se le vaya al Internet, eh, dos minutos, sigue reconectando y no ha pasado nada, ¿no? Pero pues acá no, no, no reconecta, eso es lo malo del emulador, no reconecta, al menos si reconectara... Pues dices, bueno, vale, no, no pasa nada que se buguee. Pero a veces toca estar ahí muy al pendiente. Yo de verdad, estoy cada rato así, de arriba, abajo, de arriba, abajo con el mouse para, para ver si está funcionando o si no se me buguea. Porque si no, ya, ya valimos, compadre. Pero bueno, ahora sí creo que tenemos tabla, compañero, eh. Déjame ver por acá. Creo que ya tenemos tablita. Tin, tin, tan. A ver, por aquí. Dios, eh, se, 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 se fue de vacaciones la tabla, eh. Se fue de vacaciones <laughs> Ya, ya ando dicen ya acabo de llegar y ya ando planeando mi otro viaje imagínate no tengo vergüenza de verdad no, no. hay que aprovechar hay que aprovechar porque como dice como dicen por ahí lo que te llevas para el otro lado es lo que viviste y lo que comiste porque lo yo, demás... yo siempre he dicho que la mejor inversión es conocer y yo se los dije este año yo tenía propuesto ir para Colombia <coughs> Pero ahorita estoy con una cosita de que poner un negocio. Entonces, porque ya esto de la casteada, pues no, no yo tengo mi trabajo normal, ya tengo mi trabajo normal. Esto es para mí un hobby, así lo digo. Pero te lo digo así que estoy tratando de poner un negocio. Es como que mi vida a Colombia se va a prolongar para el año que viene, pero sí me gusta mucho viajar, ¿eh? yo creo que ese es uno de mis mayores vicios. Otra bueno, vez. Es, es un buen vicio, eh. Y vente, vente a Colombia antes de que me vaya. A pesar que yo ya estoy, ya creo que a, a un par de meses de irme de acá de Colombia. ¿Vienes vivemos. para México? <laughs> sí. Así es que cómo, pues nos vamos, ¿no? No, no problem, no problem compadre. Pero bueno, de momento pues nos vamos a volver para Ecuador. Así que por ahí, por un tiempito me desapareceré muchachos. Aprovecheme ahora que tengo, me tienen acá. Bueno. Vamos, compadre, tenemos tabla y con esto se define así, mi pato, pato, pato caster. Uy, 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 cuidado, eh. Vámonos Sentí que ahí. se iba también la tabla, Sí, la tabla también quiere irse de vacaciones. Pero bueno, te comento cómo quedaba la, el, el, el top 6. Vámonos aquí de 6 en 6, ¿vale? Por ahí Interpol se quedaba con 50 puntitos, 49 para los chicos del Sam Team. Mira por ahí, ¿no? Muy bien el Sam Team, lo que terminaba por hacer. Fallen Angels, para un tercer lugar con 40 puntos, 10, 10 puntos de diferencia el top 3. La verdad, de eh, nada más lo que termina por hacer cada uno. Blues 35. 15 por sumada 33. Vanish Worms por ahí sumaban 33. Por ahí, ¿no? Los lobos desterrados o solitarios. Bueno, eh, por ahí es lo que está en el top 6. Cuéntame por ahí, mi pato, cómo va del otro lado al top 12. Nos vamos por ahí con los chicos del Real Madrid en set y oposición con 30 puntos. Pony que se lleva 24, novena posición por parte del Águila Azteca, 24 puntos. LBGs por 22 puntos. En onceava posición, los Nenos Gaming con 18 puntos. Y 12 por ahí, doceava posición. Águila Azteca con 17 puntos. Bastante bueno, sí. ¿eh? Sí, sí, la verdad, eh. excelente por ahí. Bueno, vamos a ver por ahí, ¿no? Cómo se terminó por darse el otro lado. Tenemos ahí, ¿no? Del top 13 al 18. El sumaba 16 puntos, los chicos de Runover sumaban 16, Jaguar sumaba 15, por ahí George sumaba 13, PG 6 por IM, por ahí sumaban 11 al igual que el Quetzal Esport. Y cuéntame ahora sí, cómo quedó el sótano hoyo. El sótano hoy. <laughs> Nos vemos con los últimos, los finales por ahí, con los chicos de Mexico Gaming que se quedan con 5 puntos, Renover Fame que se quedan con 4, TPI Oficial con 2, XZ4, un puntito, los chicos de Lions con 0 puntos y sin fronteras, sin puntos también. Complicado, para ¿qué está pasando con, con Lions? Es un equipo que... No, yo yo no te lo digo retornar. también, ayer no estuvieron tampoco en la competencia, que estuve por allá, no estuvieron los chicos de Lions, y te voy a decir, se les extraña, porque traen muy buena jugabilidad, no sé qué está pasando. Sí, aunque yo también, o sea, yo los he visto también eh, recientemente, creo que hace dos días o, o un día y medio, bueno. <laughs> por ahí yo ando en, en, en modo, no sé en qué día estoy, ni sé hace cuántos días pasaron, pero sé que es hace muy poco tiempo. Pero está un poco uh, complicado, ¿eh? Por ahí como que no, no hay mucha coordinación en el equipo de Lagos, ¿eh? Me los están cascando mucho porque el lions es un equipo que se caracteriza por, por meter mucha presión, por hacer muchas kills, muchos bullas, buenas partidas, pero. Pues al final no sé qué, qué qué sucedió, ¿no? Pero bueno, esperemos que por ahí nada más sea una mala racha de días, que pues todo equipo pasa, ¿no? En algún momento de su carrera. Y pues se repongan y terminen por volver a demostrar ese nivel y a deleitarnos, ¿no? Con su jugabilidad. Así que, pues nada, mi pato, pato, pato caster, creo que por hoy hemos eh, finalizado, La ¿verdad? Te agradezco por acá el haber venido a acompañarnos es un gusto compartir contigo y pues ahí no entre el cotorreo y una cosa y otra a reírnos pues se, la, se, la pasa bien, <laughs> se la pasa bien mi pato así que pues todo tuyo los micrófonos para, para que para que te cómo es para que te expreses para que te desahogues <ríe> <ríe> Yo sé que estás esperando que diga mi frase, yo lo sé, ¿eh? pero chicos, pues de mi parte es todo. Nos vemos. Ya saben que estaba con mi querido por aquí, por aquí, mi querido Jame. Cuídense, nos vemos luego. Andaré por acá visitándolos. No me vayan a perder ni me vayan a estallar tanto, Jame. Ya saben que estaba con ustedes. Su caster, caster pato. Y nos vemos luego. Claro que sí, muchachos. Gracias por todo. Que me cuidan. Muchas bendiciones a toda la people. Y pues nada, ¿eh, gente. Cuídense, cuídense. Nos despedimos por acá. Hasta la próxima. Chao.